Oh. <laughs> Rito y Finca las Américas presentan al ballet folclórico nicaragüense azul. En su gala, Nicaragua, sones de mi tierra. A beneficio de los niños con cáncer. Sábado 24 de agosto, 7 de la noche, Teatro Manuel Artime. Invitados especiales. Boletos a la venta en eventpride.com o al 305-787-3178. Patrocinan. Ayúdanos a ayudar. Valid Folclórico Nicaragüense Azul. Los familiares de los presos políticos no hemos perdido la ruta. Primero es lo primero. Y lo primero es la liberación de todos los presos políticos. No hay más tiempo. Liberación para todos los presos políticos. Cada día que pasa, la salud de los presos políticos se deteriora más. Libertad ya. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Hoy los empleados de Daniel Ortega y Rosario Murillo en la Asamblea Porcina aprobaron, acuérdense que ven como tal el asunto con los chinos. A los chinos se les da tierra, a los chinos eh, se les entrega concesiones, a los chinos se les entrega el comercio informal. Vayan a preguntar a los comerciantes del, del mercado oriental. ¿Cómo les está yendo? Desde que los chinos han metido con toda la fuerza. No, no, pero. ¿Cómo no? ¿Cómo, cómo no? Entre ciudadanos le dicen: Pues vamos, estos esto, odios no han venido a quitar todo el, el negocio. O sea, a los chinos les están. No, claro. por No, no, no. no vayan a preguntar. Por eso yo no dije que salgan a protestar. Doña Dick, yo no he dicho eso que le vayan a preguntar al comerciante cómo les ha ido desde que los chinos están e invadieron el mercado. Eso es lo que estoy diciendo yo. Protestar, nadie puede. En Nicaragua si eso lo sabemos. Estamos clarísimos todos. ¿eh? Entonces le dan tierra, les permiten que se roben el comercio informal para que sean ellos los que, los que les compren. No puede competir el, el, el comerciante informal nicaragüense de ese mercado, del oriental, por ejemplo. No puede competir con, con los precios que tienen los chinos. Aun cuando los productos de los chinos son muy malos descartables, pero, pero la gente anda buscando lo, anda buscando lo barato, ¿no? lo, lo más favorable. Y entonces se van por ahí. El tema es que hoy eh, eh, la Asamblea por China aprobó otro crédito. Ya vamos, a, ya vamos llegando a los 600 millones solo con China. 600 millones lo del aeropuerto que dicen que va a comenzar. Así decían, del canal va a comenzar, va a comenzar, va a comenzar. Ya viene, ya se hizo el movimiento de tierra. Bueno, aquí está la inauguración. Wang Jin le levanta la mano a Laureano. Laureano le levanta la mano a Wang Jin. Después, este, el coro del Caos le levanta la mano a Telemaco, a Telémaco, todo el mundo. Aquí comenzó, aquí no, no detiene nada ni nadie ese canal. ¿A dónde está el canal hoy, hermano? Y la ley del canal que habrá pasado. ¿Ustedes saben algo de eso? <laughs> Por supuesto que lo sabemos. No pasó nada, pero bueno. El punto acá es el siguiente. Los chinos son los que están haciendo el negocio de su vida en Nicaragua. ¿Por qué? Porque están endeudando al pueblo nicaragüense para beneficiarse ellos mismos. ¿A qué me refiero? Ya lo he dicho antes, pero vuelvo con esto. Dice que el crédito es, el aprobado hoy por la Asamblea Porcina, 242 millones.

Entonces, escuchen bien cómo es la jugada. <laughs> A ver, doña Deikel, por favor, hay que estudio. Camsi es la que saca los 34 millones de esta bolsa. A ver, Nicaragua, te prestó 34 millones de dólares. Se aprueban porque así lo ordena Ortega y Murillo para sus propios negocios también. Porque de eso agarran algo ellos también. Entonces. Camsi le presta al Estado de Nicaragua, no a Ortega y a Murillo, al Estado de Nicaragua, porque ellos están endeudando al país a como les ronca. ¿Y qué, dice el, qué dicen los contratos? Que deben de contratar a las empresas chinas. Y Camsi también tiene empresa constructora. Entonces, el dinero que se sacaron de esta bolsa, que lo ponen aquí adelante para que el Estado de Nicaragua se endeude, le dicen al Estado de Nicaragua: Tienes el préstamo de 34 millones de dólares, pero esos 34 millones de dólares, vas a contratarme a mí para las obras que tienen que ver con esto. Y ahí, hermano. Y los intereses, ahí van. Entonces, es un negocio redondo de los chinos con la dictadura. Supuestamente, estos 34 millones. 35, casi 34 millones 939 mil van a ser utilizados supuestamente para financiar el proyecto del Sistema Nacional de Respuesta de Emergencias de Nicaragua que será ejecutado por el SINAPRED. Esta iniciativa se sustenta, dice la, la intención de, o, el, o el, la, um, los motivos de, de ley o de préstamo. Esta iniciativa se sustenta. En el marco del Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y el Desarrollo 2022-2026, en el cual la dictadura tiene como una de sus prioridades preservar la vida de las personas, sí, muchísimo, prevenir daños, pérdidas materiales y económicas y brindar ayuda solidaria de emergencia a las familias y, los comuni y las comunidades ante situaciones de desastres naturales o provocados. ¿Qué contempla oh, aquí en esta, esta parte? Miren el trabalenguas, vámonos, Daniel lengua. Este proyecto contempla el diseño, la construcción y el equipamiento de un nuevo Sistema Nacional de Respuesta de Emergencias, SINAREM. Igualmente, un nuevo Centro Nacional de Respaldo de Respuesta a Emergencias, SINAREM B, que será constituido, que será construido, perdón, a cierta distancia geográfica del SINAREM A para reducir el riesgo de daño a ambos en un mismo desastre. Sus instalaciones de software y hardware, y hardware la red de comunicación, la asignación de personal y mantendrá un estrecho contacto, eh, un estrecho contacto y sincronización de datos con el Centro Nacional de Respaldo de Respuesta de Emergencias, CIRANEM-B, para garantizar la, una conmutación perfecta cuando sea necesario e iniciar rápidamente los, proces, los procesos de... Eh, respuesta a emergencias rápidas. Un palabrerío sin arremba, sin, sin arren A, sin arren B. No, 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 no. Es, es un relajo. Es algo que no se puede traducir así. Pero la experiencia me ha dicho, y las fuentes me lo confirman también, eh, eh, que cuando se hacen estos ejercicios, Nacionales, ante de, 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 de desastres naturales, eso es una corrupción total, desde la dictadura en el, en, en, el, en el ejecutivo hasta las municipalidades, es una corrupción porque supuestamente. Y después se justifican que salieron a hacer el simulacro de, una, de un maremoto, que salieron a hacer el simulacro de un terremoto, que salieron a hacer el simulacro de un huracán. Y como todo es eh, justificado porque se busca salvar vidas. Ahí la corrupción es rampante, rampante. Entonces, el punto, para concluir la primera noticia del, del comentario, los chinos siguen haciendo negociazos. Se prestan, le prestan, a, sacan el dinero de aquí, lo ponen delante de la computadora, le dicen al Estado de Nicaragua, aquí están estos 34 millones, 35 millones de dólares. Eso sí, me tenés que contratar a mí y a mis empresas. Así que eh, te. Presto 35, me pagas 40, me pagas 45 y ahí voy ganando yo 5, 10 millones de dólares por, hacer, por haberte prestado el billetón. Así está operando la mafia sandinista con los chinos, con la mafia china. Sí, señor. ¿Cuántos me gusta llevamos, doña Deikel? Cuénteme. Dice doña Deikel que a esta hora hemos alcanzado. ¿Cuánto, doña Deikel? 280. Démosle para arriba, démosle para arriba, tenemos que llegar rapidísimo a los 500. Ustedes tienen el me gusta en la, ahí, en el dedito. Clic, clic, clic. Vamos para arriba. Por otro lado, por favor, los católicos eh, del país que ahora somos minoría, no nos sintamos ofendados, ofendidos con esto, por favor. Somos minoría los católicos. Quién lo dice? La dictadura. ¿En qué contexto? En el contexto de persecución a la Iglesia y una persecución, una cruzada infernal. ¿En qué contexto? En el contexto en el que el Papa Francisco, ¿dónde está el Papa Francisco? ¿No? En el contexto en el que el Cardenal Brenes tampoco se conoce dónde está o está siempre en reuniones extrañas que lo mantienen aislado del mundo y desinformado de todo lo que pasa en el país con los secuestros y destierros. Ahí voy. Mandaron a hacer una, una encuesta. Yo nunca le pongo en mente estas encuestas de la de PACENTRO, pero esta me llamó la atención por el momento en el que lo hacen y la intención que tiene esto. Oiga bien, dice esta encuesta de MIR hecha en la PACENTRO, allá como los ladridos de Cuarterón, que el catolicismo en 1950 era el 95.8% de la población en Nicaragua, añadí que en 1950. 95.8% era católico. Es decir, que solamente un 4.5% era de otras denominaciones, incluso la protestante. En Nicaragua, después se mantuvo, desde el 1950 hasta 1990 se mantuvo ahí. 95 puntos y pico por ciento. Durante 40 años, más del 90% de la población decía: soy católico. A partir de los años 90, es decir, después de que la dictadura sandinista en su primera etapa sale del poder, entonces es ahí donde comienza a caer el catolicismo. Escuchen bien esta historia, esta fábula, por favor. Empezó a declinar y bajó al 70% para el año 95. Y después dice que mantuvo esos niveles durante toda la década de los 90 e inicios de los años 2000. ¿Quién dice esto? Este eh, chupa chancletas y calcetines de colores llamado Raúl Obregón, que se ha convertido eh, en una... No, se ha convertido, digo, se ha convertido en todo este tiempo en, eh, en un dibujante de la realidad. Hace una caricatura la realidad con las, con, con las encuestas. O sea, lo que él refleja ahí eh, es absolutamente inverosímil. Pero bueno, es para eso le pagan. Después vamos con la fotografía. Sigo por acá. Dice que después del año 2000, el catolicismo bajó entre 60 y 70%. Se mantuvo también durante 4 o 5 años y bajó al 49%. Y se mantuvo entre el 40 y el 49% hasta el año 2020. O sea, dice este achichincle de la dictadura, Raúl Obregón, que después del, del año 2000 vino una caída estrepitosa de la Iglesia Católica y que, bueno, pues los católicos estamos en picada. Y bueno, estamos ahora para resumirles. En el 2021. Pasó la línea del 40% y bajó a 35,6%, seguramente porque se dio cuenta la gente que los sacerdotes y obispos nicaragüenses son golpistas, terroristas, tranqueros. Entonces bajó a 35% y que se mantiene ahí. Aunque en esta encuesta, la que hizo recientemente y la que daba, la, la encuesta no se sabe con quién la hace. ¿Verdad? No sé si es que se sienta él con... Moisés Absalón Pastora con Adolfo Pastrán, con Carlos Canales que aparece en una foto ahí en esa foto ahí aparece el delincuente el gángster Carlos Canales que es el presidente de APRE. Entonces dice que la última encuesta eh, marca que el catolicismo alcanza con costo el 30,9% ahorita hasta el primer eh, semestre del 2024. Hay cuatro grupos, dice, en los que se dividen los, los países y las, según las religiones. En el caso, dice, el grupo número uno, predomina, son los países en los que predominan los católicos, en los que hay una participación similar entre protestantes y creyentes, sin denominación. Tal es el caso de México, dice, Colombia y Panamá, en donde el 46,7% son católicos. El grupo dos, aquí está Nicaragua, dice, dice, este... Este inventa números, este tergiversa números, este tergiversa realidades. Son aquellos países, los del Grupo 2, en los que predominan los protestantes. En Nicaragua predominan, doña Deikel, para que usted esté enterada, por favor, usted como católica, por favor, entienda, ¿verdad?, eh, cómo es esta situación. Y no se ponga alterada, ni, ni se moleste. En Nicaragua predominan los protestantes porque está en el Grupo 2. Predominan protestantes. Y creyentes sin denominación, pero también hay católicos. ¿Quiénes están en ese grupo? Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, en donde el 30,1% dice ser católico, pero el 36,6% se autoidentifica como protestante. Y el 31,1% como creyentes sin denominación. Agárrate, Tolentino, porque la cosa va eh, derrodada y cuesta abajo, derrodada y cuesta abajo. Después dice que los grupos los otros son países que predomina el catolicismo, como Paraguay, Ecuador, Perú, Bolivia y los otros, y el grupo número cuatro son creyentes sin denominación, Uruguay, Argentina y Chile. Pero bueno, pues les cuento esta para que vean cómo anda la cosa. Como del 95%, del 95,5%, estamos ahora en el 30,1% en Nicaragua de catolicismo. Bárbaro, ¿no? Una caída estrepitosa, una cosa que no se había visto nunca. Doña gracias por esos movimientos. Aquí me, me ha removido ahorita el la alumila, miré. Aquí está Doña Díker jugando con las cámaras. Gracias, Doña Díquel, por su formidable trabajo. Así andan las cosas, católicos nicaragüenses. Así andan las cosas. Así andan las cosas, para que vean, pues andamos en minoría y estamos fregados, según lo que dice... Eh, esta encuesta del de tergiversador profesional de la realidad nicaragüense, Raúl Obregón. Sí, señor. Recuerde usted que el doctor Alfonso Oviedo Reyes, este no tergiversa nada, el doctor Alfonso Oviedo Reyes es una persona cabal que le ayuda a usted a resolver su problema legal migratorio con eh, su equipo de American Immigration Bureau. 305-221-6433 es el teléfono que debe marcar o escribir a oviedoimmigration.com. Refugio, recuerde su asilo, su tema de parol humanitario, <coughs> reunificación familiar, perdón, permiso de trabajo, el trámite para su residencia, el trámite para su ciudadanía, necesita que lo representen ante una autoridad de migración. Usted eh, no confía en nadie más, Confíe en el doctor Oviedo Reyes y su equipo, puede ir a la oficina. Ubicada en la 8370 West Flagler Street, en la ciudad número 108, ahí lo espera todo el personal de American Immigration Bureau. Debe confiar en ellos. ¿Por qué? Porque si ellos no le ayudan a resolver su problema legal migratorio, migratorio perdón, nadie más podrá hacerlo. Por otro lado, eh, las autoridades mexicanas informaron del rescate de 20 migrantes originarios de África del Norte en un operativo que se realizó en Mexicali, Baja California. Los individuos eh, que buscaban llegar a Estados Unidos fueron hallados gracias a una denuncia que se hizo de gritos de auxilio en un idioma extranjero. Dice la información que en seguimiento a la denuncia se llevó a cabo un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California y el Instituto Nacional de Migración. Gracias a esta acción se logró rescatar a los 20 migrantes quienes se encontraban privados de libertad. ¿Por qué nos interesa esta, esta, esta nota? Porque los ciudadanos originarios de Marruecos relataron un largo recorrido para llegar hasta México. El viaje inició con eh, un vuelo en Egipto que lo llevó a través de España y después hasta Nicaragua. Continuaron eh, en bus por Guatemala, hasta Guatemala, y ahí tomaron un avión hasta México. Estaban esperando la seña para poder pasar la frontera. Y al momento de su rescate se encontraban en condiciones verdaderamente precarias. Estaban secuestrados, de hecho. Cada uno de ellos, de acuerdo a la información, pagó una suma superior a los 15 mil dólares por el viaje. ¿Qué les parece? Una vez en Mexicali, los traficantes de personas le habían prometido un cruce seguro a los Estados Unidos a cambio de otra suma importante de dinero. Sin embargo, al llegar no contaban con eh, que los iban a secuestrar y que casi pierden la vida en esta situación eh, allá en México. Ahí está el paso por Nicaragua, el, el negocio que hay. Eh, de millones y millones de dólares, ha bajado, según lo que tengo entendido, el flujo, porque de una u otra forma las sanciones y lo que ha hecho Estados Unidos ha tenido un impacto, pero no deja de ocurrir, no deja de ocurrir. Eh, así que ya saben. Ayer, Daniel Ortega salió del sarcófago. Solo para una cosa. Fue un creo que era no sé qué cosa. Era, creo que era aniversario de algo del ejército sandinista. Eh, entonces hace cínica, lo despierta de su letargo, le ordena que se levante. Una especie de acto eh, paranormal, ¿no? O sea, lo, lo, ustedes imagínense esto. Por favor. Ortega en el sarcófago, ella abre la, la puerta del sarcófago y con las manos lo levanta, sin tocarlo. Levántate. Hay que ir a hacer el ridículo, pero no exageres. Y de qué cosa es esto hoy, bueno. Ahí te voy a poner los papeles, pero concéntrate, por favor. Bueno, salió nada más para repetir la cantaleta de golpe de Estado en contra de Nicolás Maduro, pero dice que Maduro va a triunfar porque está el espíritu de Chávez y el pajarito de Chávez eh, va a defender a Maduro y compañía para que se salgan con la suya allá en Venezuela veamos a Ortega cara de guante de catcher eh, una vez más repitiendo lo de siempre ahora han instalado contra el Presidente Nicolás Maduro, que es el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, electo por el pueblo, por el voto, ha instalado ahora un golpe donde se manipulan todo lo que es la modernidad tecnológica que debería servir para el bien y no para el mal. Pero estamos seguros que ahí está el comandante Chávez acompañando a ese pueblo, acompañando a Nicolás, que serán vencedores. Son vencedores y serán vencedores. Ortega, eh, el desparramado Ortega, el onanista Ortega, el eh, criminal Ortega, quiere eh, dar por sentado que Maduro es el presidente de Venezuela porque él dice que él es el presidente, porque Maduro dice que es el presidente y Ortega dice que es el presidente, entonces es el presidente. No, no ah, es así. El pueblo de Venezuela decidió otra cosa y ese pueblo de Venezuela está luchando para que lo que decidió se respete. Por otro lado, repite la cantaleta de que las nuevas tecnologías sirven para atacar a Venezuela. Y entonces Whatsapp, eh, Instagram, eh, Facebook, hasta TikTok es de los chinos, eh, se ha prestado a, a intentar eh, derrocar a Maduro, porque todos estos eh, todos estos medios o estas redes, eh, plataformas digitales, están controladas por el imperialismo eh, cibernético mundial y están buscando cómo lograr su objetivo, que es que Maduro no siga en el poder. Y por último, ustedes escucharon que este el espíritu de Chávez seguramente vuela como un pajarito cerca de Maduro, le dice qué hacer, qué no hacer y, y, y por eso es que van a triunfar, dice él, van a ganar, van a salir triunfadores como siempre. Eso está por verse, eso está por verse. Por otro lado, ayer cuando estábamos terminando el programa, eh, les dije que mientras en Venezuela la represión es brutal, hay más de 20, 24 o 25 muertos por las protestas, más de 2.000 eh, secuestrados, a gran cantidad de heridos y un terrorismo de Estado desatado por todo el país, mientras eso ocurre. Eh, el nuncio, eh, el nuevo nuncio del Vaticano para Venezuela, eh, el nuncio Roberto Ortega Martín o Martín, llegaba y sonreía muy afable a presentar sus cartas credenciales y saludar al criminal Nicolás Maduro. Veamos las imágenes y un poco del ambiente. Apostólico designado por la Santa Sede ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. A esta hora, el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros lidera esta agenda de trabajo que compartimos con todo el pueblo de Venezuela para recibir. Aquí está eh, el nuevo anuncio enviado por el Papa. En momentos en que Venezuela está siendo aplastada en sus derechos humanos, el Papa Francisco manda un mensaje de respaldo sin decir una palabra, solamente con el gesto, porque. Déjenme decirles una cosa. ¿El Papa Francisco pudo haber evitado esto? Sí lo pudo haber evitado. ¿Pudo haberlo mandado en otro momento? Sí lo pudo haber mandado. Pero no, lo manda en el momento exacto. Para darle una palmadita en la espalda a Maduro. Una vez más el Papa Francisco lo hace. Una vez más no puede controlar su cerebro, la parte izquierda de su cerebro. Eh, que lo hace dar ese paso hacia adelante verdaderamente repudiable en un contexto en el cual eh, sus mismos obispos, sus mismos eh, hermanos obispos, porque no le pertenecen al Papa, sus mismos hermanos obispos de Venezuela han denunciado eh, la falta de respeto a la, a la dignidad de los venezolanos, la falta de respeto eh, a los derechos humanos. Y es increíble cómo... Pietro Parolín, que es el secretario de Estado del Vaticano y que es el que efectivamente decide eh, en relaciones internacionales y que solamente le dice al Papa, me parece que aquí deberíamos mover a este, aquel y aquel, él eh, le indica que en un momento tan álgido vaya eh, eh, el obispo Roberto Ortega Martín a saludar a Nicolás Maduro y hasta una medallita. Le llevó y bromeó con él. El rostro, ustedes ven las imágenes y ven ustedes lo, lo amable que está, sonriente, muy contento, muy platicón. O sea, sí, Venezuela no está sufriendo una represión brutal. No, no, no. Es un momento cualquiera, de un año cualquiera, en el que no hay ninguna crisis. Es eh, impresionante. Es impresionante y los venezolanos deben sentirse tan, pero tan eh, indignados con. Con esta situación, el criminal Maduro se viste de blanco como que fuera buena cosa y cree que ese traje blanco le va a generar limpieza en medio de toda la mortandad que hay luego de las protestas, en medio de todas las amenazas, en medio de todas las locuras que ha estado virtiendo a partir de la medianoche del 28 de julio en el que fue derrotado. Es impresionante realmente esto. Es una lástima. Es una lástima. Y qué falta hace no? Juan Pablo II. ¿Qué falta hace? ¿Qué falta hace a ese sacerdote que llegó a ser obispo, originario de Polonia, que confrontaba a los comunistas de una forma admirable? El Papa Francisco, que vivió una dictadura, pero vivió una dictadura de derecha esa dictadura era mala, la dictadura de izquierda, pues no son tan malas. Hay que darle una salida, hay que dejarles abierta una puerta, o ver cómo se pueden acomodar las personas a vivir así, como le dijo un obispo nicaragüense a una parte del clero. Oigan bien esto. Tenemos que ser... Um, Inteligentes como lo han sido los cubanos para poder sobrevivir. Si ese es el patrón, pues uno entiende el silencio que hay en medio de tanta, tanta persecución en contra de la iglesia, pero no significa que el silencio y que la fórmula sea la correcta. En Cuba hay seis décadas y más. Y el sufrimiento del pueblo cubano es enorme. Y la persecución religiosa haya sido constante. Así que estas imágenes del Papa en este momento, eh, del, del enviado del Papa, y recuérdense que Parolín, Parolín, el que manda en este momento o recomienda al Papa mandar al nuncio, él fue nuncio cuando estaba Chávez. Pietro Parolín, el secretario de Estado. Fue el nuncio del Vaticano en Venezuela cuando murió Chávez, estaba ahí y miró los primeros, los primeros meses de Nicolás Maduro. Así que hay toda una, una composición ahí que podría explicar de dónde viene, aunque de nuevo el Papa muestra. Claramente que su, el, lado, el lado izquierdo de su cerebro prevalece, está prevaleciendo y es una, es una lástima por los venezolanos, por los nicaragüenses que también sufrimos viendo esta persecución en contra de la iglesia y que dicen, es que si hacemos algo va a ser peor para los sacerdotes. ¿Será eso o es que hay de pronto hasta complicidad simulada en esto? Porque yo entiendo que en Nicaragua los Julio Arana, los, los Bonerges Carballo, los Fernando no sé cómo, Ríos, son de los que decían: mira, la lista de los que tienen que sacar de aquí son estos, estos, estos y estos. ¿Y quién dice? Desde arriba nos están aprobando que esto, 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 esto y esto. Sí, señor. Así como lo escucha. Duele decirlo, pero así como lo escucha. Así como lo escucha. Vamos a seguir porque tenemos que avanzar siempre con el tema de Venezuela ¿cuántos me gusta llevamos? cuénteme ¿cuántos me gusta llevamos? dice Doña el que eh, a esta hora tenemos exactamente 460 deberíamos estar ya en los 500 pero bueno, vamos, démosle, démosle subamos, subamos muchachos y muchachas para, para que nos ubiquen siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales la familia multiservices, recuerden la familia Multiservices en Okeechobee, la familia Multiservices en North Miami, le ofrece a usted la apertura de su empresa con todas las ley acá en Estados Unidos en 24 horas. Confíe en ellos porque el trabajo es de primera categoría y eh, usted puede estar listo para echar a andar su negocio muy rápidamente. No importa, por otro lado, si el paro humanitario no lo hizo con la familia Multiservices en, en North Miami o en Okeechobee porque ellos eh, pueden ayudar a revisar cómo está su caso, pida su asesoría, saben cómo está el asunto y le pueden explicar todo este vaivén de quiénes pueden viajar y quiénes no pueden viajar y cómo eh, está la situación de su eh, patrocinador acá en Estados Unidos. Todo esto en la familia Multiservices que también eh, le eh, invita a que realice sus envíos de carga puerta a puerta a Nicaragua eh, a través de sus servicios. ¿Por qué debe confiar en la familia Multiservices? Porque en la familia Multiservices todo, todo es posible. Ayer, este, eh, este informe de Naciones Unidas, del panel de Naciones Unidas sobre lo que pasó en Venezuela, le puso, como decimos en buen Nicaragüense, la tapa al pomo. Y se han. Y se han se han jalado los pelos, no hayan que hacer porque esto es lo que menos querían que ocurriera. Esto es lo que menos querían que ocurriera, porque este eh, este informe que iba a ser primero privado, el, pero que al ver todo lo que han hecho, deciden, espérate, no podemos quedarnos con esto para nosotros. ¿Qué es lo que habían firmado? Un memorándum en el que decía que este informe lo iba a obtener nada más. Elvis Amoroso ¿Verdad? En el, en el Consejo Nacional Electoral y el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. En resumen, ¿qué dice este asunto? Que en el, pues que desplegaron una, una conclusiones preliminares. Dice. Eh, el panel continúa dando seguimiento de manera remota en el proceso, específicamente en la tramitación de reclamaciones. Eh, el, en el marco legal de las elecciones, en el registro de votantes y la inscripción. Pero vean qué interesante. En el ámbito preelectoral estuvo marcado por restricciones continuas al espacio cívico y político. La campaña de gobierno dominó los medios de comunicación estatales eh, con un acceso muy limitado para candidatos de la oposición. Figuras políticas prominentes tuvieron restricciones al derecho a postularse a cargos públicos. Le hace María Corina Machado. A pesar de la ausencia de un campo de juego equitativo, el periodo preelectoral se desarrolló pacíficamente, en general, en medio de un renovado entusiasmo. Agrega el informe que, eh, que ellos le dieron seguimiento a cada una de las etapas y concluyen que no ha habido en la historia de las elecciones contemporáneas, algo tan brutal, no lo dicen, a ver, lo dicen con el lenguaje diplomático que deben de hacerlo, porque así les corresponde hacerlo, pero en resumen, dicen, nunca hayamos visto, o en últimos tiempos, ¿verdad? La ausencia de resultados desglosados no tiene precedentes. ¿Qué significa eso? Nunca hayamos visto algo así. No vi, nunca habíamos visto algo así. Entonces lo ha, lo ha sacado de sus casillas. Dice: los votantes fueron, a ver, en, el, en, el, en la jornada, fue una, un ambiente, en el domingo, mero, mero domingo 28. Proceso con sus altos y bajos normales propios de la. De la, de la. El sistema de votación electrónica estaba bien diseñado dice, y era confiable. Estaba programado para funcionar en combinación con importantes procedimientos de auditoría y la difusión de los protocolos de resultados en el centro de votación. El CNE también había puesto en marcha un mecanismo sólido para el proceso de transmisión de resultados digital desde cada máquina de votación al centro de tabulación principal del CNE, con varias capas de protección contra conexiones no autorizadas y ciberataques. ¿Qué dice la ONU? Estaban listos para recibir cualquier tipo de ataque y resistirlo. <laughs> Resulta que hubo supuestamente un ciberataque y acabó con todo, dice la dictadura de Venezuela. La transmisión electrónica de los resultados funcionó bien inicialmente, pero se detuvo abruptamente en las horas posteriores al cierre de los centros de votación, sin que se proporcionara ninguna información o explicación a los candidatos en ese momento, ni a nosotros, a los observadores. Al momento de anunciar los resultados, el presidente del CNE declaró un ciberataque terrorista que había afectado la transmisión y causado un retraso en el proceso de escrutinio. Sin embargo, el CNE pospuso y posteriormente canceló tres auditorías postelectorales claves. Una de las auditorías canceladas sobre el sistema de comunicaciones que podría haber arrojado luz sobre la ocurrencia de los ataques externos a la infraestructura de transmisión. En la madrugada del 29 de julio se transmitieron que supuestamente Maduro había ganado y que eh, El Mundo González era el segundo eh, más votado. Los anuncios de los resultados consistieron en un comunicado oral sin respaldo de actas. El CNN no publicó y todavía no ha publicado ningún resultado para respaldar sus anuncios como lo prevé el marco legal para elecciones. También estableció mecanismos de producción de resultados impresos a nivel de mesa de votación. Las características de seguridad son muy difíciles de falsificar. El marco legal estipula que cada acta original impresa debía ser sellada y resguardada. Se debían de distribuir copias a los funcionarios de mesa, agentes de partidos y observadores acreditados. Y concluye que para el panel, eh, pues, nunca habían visto tanto secretismo, tanto hermetismo y tantas falencias en un proceso. Esto era para que se lo transmitieran solamente al CNE y al secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Pero es tan brutal lo que pasó que dijeron, espérate, no. No, no, no. Aquí voy con lo que pasó horas antes. Lula manda a decir a través de Celso Amorim hay que repetir las elecciones. Ya sabían que venía el informe de la ONU. Y que venía con contundencia y que iba a acabar con cualquier duda, si alguien tenía. Celso Amorín dice, miren aquí lo más conveniente es repetir las elecciones. Eso es Lula. Nos vamos con López Obrador. Que ¿Qué fue lo que decidió López Obrador? Yo no voy a seguir hablando ni con Petro ni con Lula. Voy a esperar a que... Eh, se arregle o resuelva el Tribunal Supremo de Justicia, la sala electoral, y ahí me quedo. Ahí me quedo. Ok. Y Petro guarda silencio. Se desmarcan porque viene el informe. Viene el informe y no quieren de ninguna manera que el informe elimine la posibilidad de salvar a Maduro. Vean ustedes la reacción furibunda de Jorge Rodríguez el achichincle de la dictadura mafioso que hace el papel de Gustavo Porra que estaba tan pero tan envenenado con el informe que dice, ¿saben qué? eliminemos a través de ley que vengan observadores electorales a Venezuela Internacional, ninguno que, ¿por qué vienen a, que van a venir a ver nuestro, nuestro proceso? Corea del Norte Cuba, es eso, escuchemos Yo creo propongo que nosotros hagamos una reforma de las leyes electorales de Venezuela para que nunca más ningún extranjero venga a tomar posición sobre nada que tenga que ver con las elecciones de Venezuela. ¿Por qué tienen que venir? ¿A cuenta de qué? ¿Qué tipo de capacidad tienen? Ahí están los del panel de expertos de la ONU diciendo... Ellos firmaron, no tienen palabras, son una basura sin palabras. Ese panel de expertos es un panel de basura sin palabras. Porque firmaron diciendo que el informe es privado y que solamente lo conocería el Poder Electoral de Venezuela y el Secretario General de Naciones Unidas. Pero hoy anuncia que lo harán público. Acaban de anunciarlo hoy. Y ahí, arrecho porque la ONU dice: ¿sabes qué? Nosotros no podemos quedar callados con esto. Has hasta basura, les dijo. Y se mete entonces eh, Rodríguez a hacer referencia de cuando el centro Carter, que también les, les dijo: a, O sea, si sabes contar conmigo, no contes. <laughs> Porque yo no voy a respaldarte tampoco en este robo vulgar que has hecho. Entonces, dice que el centro Carter era, era decente cuando estaba Jimmy Carter y que eh, era una maravilla. Ahora es otra basura. Veamos a Jorge Rodríguez. Eh, eh, soltando flatulencias verbales en contra del que se le ocurre, porque no dicen lo que ellos quieren. Yo estaba leyendo ayer el informe de la auditoría que hizo el Centro Carter del referendo revocatorio, que fue un referendo confirmatorio del presidente Hugo Chávez en el año 2004. Pero era otro Centro Carter. Porque ahí estaba un hombre decente que se llama Jimmy Carter y no esas basuras pagadas por el USAID que vinieron para acá. Porque todas esas basuras, son agentes pagados por la USAID, Agencia Norteamericana para el Desarrollo. Cada vez que usted vea una agencia que sea estadounidense y diga para el desarrollo, corra. Son agencias de espionaje para el daño, para la conspiración, para la violencia y para la muerte. Se refiere a USAID este eh, deslenguado... Eh y criminal jefe de, la, de los porcinos de la dictadura en la asamblea que controla la, la, el régimen allá en Venezuela. ¿Por qué se refiere al centro Carter? Porque dice que el centro Carter hizo una auditoría y que fue el Tribunal Supremo de Justicia el que decidió en aquel momento. La diferencia, señor Rodríguez, o no. La diferencia delincuente Jorge Rodríguez es la, es, la, es la siguiente. En aquel momento, el reto era, oiga bien esto, ¿cuál es, qué, ¿qué diferencia más clara? Doña Díquel, en aquel momento el reto era que la oposición comprobase con pruebas que había habido un fraude. En aquel momento, cuando se refiere a este, el previsito revocatorio. El reto hoy es distinto porque la oposición ha demostrado que ganó Edmundo González. El reto es que ustedes, los chavistas criminales, demuestren que es mentira eso. Se volteó la tortilla, pero entonces aquí sigue despotricando este limpianalga de Maduro y de compañía, porque este se beneficia enormemente de todos los negocios de esta camorra en el poder. Veamos. Ese centro Carter, donde estaba Jimmy Carter, decente. Hizo, propuso hacer y el Poder Electoral lo aceptó, lo mismo que hoy está haciendo el Tribunal Supremo de Justicia en sala electoral, un peritaje para determinar la viabilidad de las actas verdaderas, las únicas que existen, que son las del Consejo Nacional Electoral. Y con eso yo mira, aquí están las actas, aquí está la cosa, ¿cuánto dio? Sí, listo. Y Carter firmó. ¿Qué diferencia con este centro Carter de esas basuras pagadas por el USAID que se fueron para Estados Unidos y de Estados Unidos están diciendo cuánta barbaridad se les ocurre? Sin pruebas, sin ningún tipo de evidencia, sin nada. Porque vinieron a lo que vinieron: a dañar, a maltratar, a agredir. Pide pruebas el que forma parte de una pandilla de forágidos, de truhanes, de delincuentes que no ha presentado una sola prueba, una. De que Maduro ganó. O sea, le pide pruebas a los otros, y ahí están las pruebas en, el, en línea. Y lo respaldan esas pruebas, ¿quiénes? Centro Carter, y lo respalda también el panel de la ONU. Y resulta, pues, que es al revés la cosa: que las pruebas tienen que presentarlas, lo que ya las presentaron. Ellos no han presentado ni una, ni una sola prueba de que ganó Maduro. Impresionante. Maduro, por su parte, rodeado de imberbes e inocentes muchachos, a los que puede manipular a como se les ocurra, les dice que WhatsApp les dio la información de todo lo que había en sus teléfonos, de todos sus mensajes, sus fotografías, al imperialismo cibernético. Pobres muchachos. WhatsApp le entregó a los terroristas venezolanos. A la diabla, esta demonia Machado, terrorista y asesina, prófuga de la justicia, y al criminal de guerra Edmundo González Urrutia, y a sus comanditos le entregaron toda la base de datos de Venezuela. ¿Quién eres tú? ¿Tu familia? ¿Tus amigos? ¿De qué hablas? ¿De qué no hablas? ¿Qué videos compartes? ¿Cuáles son tus gustos? Etcétera. El tuyo, el tuyo, el tuyo, el tuyo, el tuyo. El tuyo también. Pobres muchachos, inverbes. Los muchachos no. Los muchachos los manipulan porque ven delante de ellos a este matón y su familia seguramente son de los que han sido simpatizantes del Partido Social Socialista Unido de Venezuela. O sea, eh, yo no sé. Deben de, deben de burlarse en el fondo. El tema es que. Maduro sigue tomando pócimas que lo hacen alucinar. Después sale este comunicado, que no lo voy a leer después, solamente le voy a decir: Este comunicado, esto lo hicieron hoy ya, sobre el mismo informe de la ONU, lo escribió Rosario Murillo. A los que pueden verlo, no vale la pena porque habla de infame, infame, mentiroso, sinvergüenza, manipuladores. Murillo, Murillo le dijo: Déjame escribirlo a mí, te lo mando. Solo le pones ahí el sello, eh, no. Para que lo firmen amoroso y, y compañía limitada, descalificando y tratando de restarle credibilidad a lo que la ONU dice. ¿Cuál es el problema con la ONU para ellos? Que a la OEA le pueden decir Ministerio de Colonias del Imperio. La OEA, salgámonos del Ministerio de Colonias del Imperio. ¿Y a la ONU qué? Ha abierto todas las veces posible en los foros internacionales sobre temas de derechos humanos para que esa dictadura hable, diga, tuerne, llore, lloriquee, ataque. Ahora no pueden decir que la ONU es agente del imperio ni nada por el estilo, porque Naciones Unidas, por ejemplo, para mencionar una de las cosas que les ha gustado a ellos de Naciones Unidas, es que la votación contra el supuesto bloqueo, ¿cuánto es? Daniel? La mayoría de los países de Naciones Unidas, Votan en contra del bloqueo, que es, un, que es falso. Y ahí si sí la, la hacen referencia a la ONU una vez más. Vota en contra del bloqueo. Ahí se sí buena la ONU. Pero cuando les dicen las verdades a ella se volvió mala la ONU. ¡Qué barbaridad la ONU! No puede ser. Es ahora un apéndice del Ministerio de Colonia, que es la OEA. Increíble. ¿Qué dijo Estados Unidos eh, sobre el informe? De Naciones Unidas. Veamos eh, a la vocera de la Casa Blanca señalando asuntos puntuales sobre este tema que dan siempre sello, le ponen sello al asunto. Edmundo González es el que ganó. Than two weeks after the elections in Venezuela, Nicolas Maduro has yet to come clean about the July 28 presidential election results. Yesterday, the UN panel of experts that was in Venezuela recently published their interim results. And I encourage you all to, to take a look at the report online when you have a moment. Abundantly clear to the majority of the Venezuelan people, the United States, and a growing number of countries that the CNE has not. Provided full, detailed, tallied votes because they would show that Armando um Gonzalez Eurotia won the votes. Maduro must recognize it and engage in a constructive, inclusive dialogue in good faith with the opposition to restore democratic norms peacefully in accordance with Venezuelan electoral law and the wishes of the people. Me gusta lo que dice la señorita, eh, Jean Pierre porque. Yeah. Dice: Si se presentan las actas, lo que se demostraría es que Edmundo González ganó. Entonces, Maduro lo que toca reconocer es esa realidad y buscar entrar en una negociación para restaurar las libertades y la democracia en Venezuela. Es lo que dijo Estados Unidos. Sí, señor. Vamos a hacer la pausa comercial. Antes quiero recordarles algunas cosas. Antes de la pausa y venir con Alex Hernández. Primero, mañana. Jueves de redes, superchats y llamadas telefónicas. Todo lo que se recaude mañana, jueves, vamos a trasladarlo a nuestra colega y amiga Jennifer Ortiz y al equipo de Nicaragua Investiga. Mañana, ya saben, invitarlos a ustedes. Si ustedes quieren invitar a sus familias, a sus conocidos, para que se sumen a este esfuerzo, para apoyar a un medio de comunicación de enorme calidad como es Nicaragua Investiga, por favor, mañana lo esperamos. Así que, ya saben, yo sé que la Mancha Brava se va a tirar al respaldo como lo ha hecho siempre la Mancha Brava de Café con vos, pero usted está ahí y que gusta de la, de la información, que gusta de la, de la, del trabajo que hacemos los medios de comunicación independientes, hay que, hay que asumir la responsabilidad porque este es un trabajo, es una lucha de todos. Lo otro, eh, recordarles que... Tiene que darle me gusta al programa. Los me gusta, ¿cuántos son? Cuéntame para decirle a los amigos. Ahorita estamos en cuántos, ¿seiscientos ¿600? ¿cuánto? 590, casi los 600 estamos. Ustedes pueden seguirnos ayudando para que eh, 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 nos ubiquen siempre dentro de los más, vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Y tenemos un nuevo Patreon. Ya tenemos tres de los cinco este mes eh, de agosto. Se llama el Patreon de Nickel. Torohuaca. Saludos a Torohuaca, que se ha convertido en el tercer Patreon del de, eh, mes. Así que muchísimas gracias. Usted puede ser el cuarto. Usted puede ser el quinto. www.patreon.com Pleca Café con Voz. Desde tres dólares mensuales, usted puede ser patrocinador directo de este programa y juntos asumir la lucha por las libertades de nuestro país. Y eh, este mes son Janet Nadia y Torowaka los tres patron que van hasta ahora usted puede ser el cuarto y el quinto y el sexto si quiere también porque todos son bienvenidos vamos a la pausa comercial cuando volvamos Alex Hernández excarcelado político estará con nosotros la Unión Nacional Opositora aquella coalición que dio al traste con el Frente Sandinista en 1990. ¿Cómo aquella experiencia puede tener un impacto hoy día? Él es becario de expediente abierto en esas becas eh, para la democracia en Nicaragua y nos va a hablar, eh, según lo que ha estudiado y su visión, cómo podríamos eh, repetir aquello en las circunstancias actuales que son verdaderamente difíciles. Vamos a la pausa y ya regresamos. familia multiservices? Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras. Servicios que ofrecemos. Taxes, cargas de puerta a puerta a Nicaragua, inmigración, agencia de viajes y paquetes turísticos. De experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida. ¡Hola, amigos! Ya saben, es el mejor sorbo informativo. Denle me gusta. Comparta y suscríbase al canal de Café con Voz Nicaragua. Y recuerden que no hay mañana sin café. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente. Si sí puedo escuchar tu voz, pero no puede faltar ese ingrediente. Porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café. Ay. Es café con vos. Es café con vos.